Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Desafío Democrático, por acá por CB24, el canal de Centroamérica, quien les saluda, Gabriela Oneto, como siempre, en compañía de Eduardo Manuit. Hoy muchas noticias, Eduardo. Venezuela amanece otra vez con unas detenciones arbitrarias y del segundo al mando del gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Durante la madrugada, nuevamente, el régimen venezolano aprovecha la oscuridad para hacer estas detenciones arbitrarias una vez más. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Eduardo? Bueno, ya el régimen comienza a tomar medidas contrarias a lo que la comunidad internacional espera y, sin duda alguna, que sigue hundiéndose, sigue dando motivos para el rechazo y el repudio internacional. En este caso, anoche a las 2 de la mañana fue allanada la casa del diputado Roberto Marrero, que él es jefe de planificación y de despacho del presidente Guaidó, el hombre más cercano a Guaidó, conocido por todos, y brutalmente fueron derribadas las puertas, le fueron sembradas armas y está desaparecido. Marrero es diputado. No me dio ahí el allanamiento normal que se hace en un régimen democrático de la inmunidad parlamentaria, y se violentó sin ninguna orden la casa y fue llevado preso conjuntamente también con el diputado Sergio Vergara. Es decir, el mundo lo ha condenado. El Grupo de Lima se acaba de pronunciar, el gobierno norteamericano, los países europeos y todo el mundo asombrado frente a este hecho tan desastroso, sin duda alguna, que hay temor por su vida, temor por las torturas que normalmente están haciendo ya sin ningún tipo de tapujo a nivel de todos los sectores militares y civiles, y hay una exigencia del mundo, que es la liberación de Marrero. Por supuesto, esta es la forma de intimidar, de atemorizar, de meter miedo a Guaidó, a sus seguidores, pero no lo van a lograr. El mundo está despierto frente a esto. También hay una noticia importante esta semana sobre un video, sobre una información del capitán Dugarte, teniente de la aviación, que logró irse del país y llevar testimonio de las torturas, de las horrendas torturas que le hacen a los militares. En la propia sede del CGCIN, el teniente presentó estas pruebas sobre cómo, por ejemplo, torturan al mayor Abraham Suárez, el cual intentó suicidarse después de tantas torturas, al coronel Mejía Laya, que lo han tenido más de 15 días vendado y amarrado, torturado, en una situación de verdad de los peores que he visto en mi vida. Y hay también un video del capitán Juan Camagoripano, donde él manifiesta pues que no puede comer porque está orinando sangre después de la tortura que se han hecho. Este es un hecho contundente para la demostración de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Otro punto importante también es la reunión de Trump y Bolsonaro. De una manera clara, diáfana, precisa, anuncian la gran unidad de ese gran país como Brasil y Estados Unidos, las dos economías más fuertes de América, para accionar, públicamente lo dijeron, contra la dictadura de Maduro. Esto, sin duda alguna, que nos da alivio porque ya no es solamente una posición del Grupo de Lima, sino una posición muy radical de ambos países. Igualmente está la información pues del informe Bachelet, alta comisionada de la ONU, la cual estaremos comentando posteriormente. Lo que hoy quisiera señalar es algo que, frente a estas atrocidades del mundo, quiero señalar que avanza, sin embargo, lo que es la diplomacia de Guaidó en el mundo. Así es. Reconocido por 60 países, donde se ha otorgado ya la sede de la embajada. En el caso de Estados Unidos, en Washington, fueron tomadas 3 sedes diplomáticas por nuestro representante allá, que es Carlos Vecchio, y Gustavo Marcano, que luego lo vamos a entrevistar. Y el caso de la diplomacia en el mundo ha respondido Panamá, el presidente Valera,
Varela le ha dado la beneplácito Chile y otros países. Un punto que quiero comentar es la situación contradictoria, algo de verdad desastroso que pasa aquí en Costa Rica, que es la denuncia que ha hecho el magistrado César Gamboa contra la embajadora actual y contra 9 personas más, por supuesto usurpación de sede o perjuicio contra la misión diplomática. Es una contradicción, ya que tendrá que, desde mi punto de vista, debería la Fiscalía, el Ministerio Público, desestimar esta denuncia, porque no puede ser que alguien represente al gobierno de Maduro, a la dictadura, al narcotráfico, a los delincuentes de ese país que están torturando y matando gente, en este caso lamentablemente el magistrado César Gamboa, y por otro lado la embajadora designada, embajadora que de un gobierno que reconoció este país. O sea, no puede haber dos representantes de un mismo país. Por lo tanto, yo creo que representar a Maduro aquí está en prácticamente ilegal. Yo creo que yo no quiero hacer ningún tipo de análisis de juicio ni antejuicio de méritos a nadie, ni juicio de valores a nadie, pero el magistrado César Gamboa debía haber revisado esta actitud y esta conducta. No es un problema de este país, sus 12 denuncias que tiene de antecedentes, ¿verdad?, en los tribunales, en el Ministerio Público. Igualmente debería revisar su situación que hay por 2 invitaciones administrativas en el Poder Judicial, pero además de eso debería revisar algo ya ante la sala constitucional de este país, de la Corte Suprema. Ya fueron introducidos 3 recursos de amparo solicitando la negación del apoyo a Guaidó. Y fueron totalmente las 3 solicitudes negadas por la sala constitucional. Quiere decir que no hay representación de Maduro en este país. Por otro lado, quiero señalar que lo que hizo la embajadora de Venezuela, María Faría, fue lo correcto, aun cuando después asumió una actitud humilde frente al gobierno, pero simplemente el dueño de la casa, del cual no se le ha cancelado, le entregó la casa y actuó como tiene que ser, como representante del nuevo gobierno de Venezuela. Esto y más estaremos abordando durante este espacio de Desafío Democrático. Ustedes no se despeguen porque en la próxima parte tendremos muchas más noticias y análisis. Ya volvemos. Continuamos con más de Desafío Democrático por acá, CB24, el canal de Centroamérica, y a esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con Gustavo Marcano, quien es ministro consejero de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, del equipo de Juan Guaidó. A esta hora lo saludamos. Gustavo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Gaby? Saludos, Eduardo. Un abrazo para todos. Saludos, Gustavo. Gracias, Gustavo. No podemos comenzar este contacto sin consultarte tu opinión en relación a lo que ha sido esta detención de Marrero la madrugada de este jueves. Nos gustaría tu opinión al respecto. Mira, otro paso más en la escalada de represión y de persecución que el régimen usurpador de Nicolás. Cientos de miles de personas en Venezuela. Todos sabemos el talante criminal del régimen de Nicolás Maduro y lo importante que debe saber el régimen y todos los personeros que se prestan para ejecutar este tipo de decisiones es que van a tener consecuencias drásticas en la comunidad internacional, que no se van a escapar de la justicia y que pronto, muy pronto, van a tener libertad de Venezuela. Hechos como el de Marrero y hechos como los que hemos padecido durante los últimos tiempos no van a quedar impunes y estamos convencidos que este hecho más temprano que tarde tendrá justicia, así como lo tendrá la muerte, el asesinato de presos políticos y por supuesto toda la persecución que ha ejercido el régimen de Maduro en contra de Venezuela.
Así es, Gustavo. Otro de los temas que evidentemente nos gustaría consultar contigo. Gustavo, una pregunta previamente a esto. Entiendo, hoy vi la condena del mundo entero, por supuesto, el Grupo de Lima, la condena del gobierno de Estados Unidos, el pronunciamiento de Elie Abraham de Almagro, que fue muy contundente en cuanto a llamar cobarde de la comunidad internacional, del resto de los países de Europa, ¿verdad? Entiendo que es una provocación. ¿Tú crees que esto fue una decisión directa o fue parte de ese rompimiento que hay del mando y una acción particular? ¿Crees que esto es una provocación realmente a una acción directa de los gobiernos del exterior? Mire, yo creo que es un acto de provocación. Yo creo que es un error seguir viendo al régimen por facciones. El régimen es uno solo, los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en Venezuela son todos los que se están prestando para... Hello. En ese sentido, la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser contundente. Hoy en Venezuela está una misión de la Organización de Naciones Unidas, incluso mandada por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. El régimen no le importa absolutamente nada de esto, nosotros lo sabemos, se lo hemos dicho. El régimen simplemente lo que va a hacer... Sí, hay mala comunicación y estamos pues en interrupción oyendo la explicación. Así es, importante también, esto podría ser interpretado, Eduardo, quizás como una, digamos, una represalia, digamos, por también lo que se ha obtenido por parte de Juan Guaidó, sobre todo en el exterior, como bien decíamos, y justamente era una de las razones por las que queríamos conversar también con Gustavo Marcano, es porque, bueno, estos representantes de Guaidó asumieron control de tres sedes diplomáticas en Estados Unidos. Creo que es cosa que les dolió evidentemente a ellos. Sí, fue muy valiente la Carlos Vecchio y este gato Gustavo, que estuvieron en esa toma muy emblemática, muy importante para el mundo, de estas tres sedes diplomáticas en Estados Unidos, y que no da ejemplo a seguir en el resto de los países donde han sido reconocidos los embajadores del presidente Guaidó. Escucha, Gustavo, ¿nos escuchas? Bien, ahí hay algunas fallas en la comunicación por los momentos. Intentaremos hacer este contacto con Gustavo Marcano. Gustavo, ¿puedes oírnos? Sí, ahora sí, ahora okay. Sí. Gustavo, nos gustaría tu opinión. Evidentemente, quizás esto podría ser una represalia por parte del régimen de Nicolás Maduro tras este logro que tuvieron ustedes como representantes de Guaidó asumiendo el control de tres sedes diplomáticas en Estados Unidos. Se denunciaban algunas irregularidades encontradas en algunos actos criminales, incluso contra las sedes que ustedes pudieron recuperar en los Estados Unidos. No sé si podrías hablarnos al respecto. Sí, todavía estamos haciendo el levantamiento, estamos cumpliendo, y es importante destacar, todos los procedimientos legales correspondientes. Estamos cumpliendo con toda la coordinación con las autoridades, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, para que este proceso de recuperación de tres sedes diplomáticas se hiciera además en estricto apego a las normas internacionales. Acá hoy en día estamos, en este momento inclusive yo me encuentro con equipos especialistas que hemos buscado en materia de comunicaciones. Estamos dejando fe pública de todas las acciones que estamos haciendo de levantamiento. Tenemos que emprender acciones de inventario y por supuesto que todo el material de interés criminalístico estará siendo procesado por las autoridades correspondientes, porque estas sedes desde hace mucho tiempo no estaban abiertas al público. Estas sedes estaban, era al servicio del narcorrégimen de Nicolás Maduro, y nosotros estamos seguros que acá habrán elementos muy importantes de interés criminalístico que las autoridades van a tener utilizar en todo lo que son los diferentes juicios que se le sigue al régimen ante las instancias internacionales. Fíjate, Gustavo, aquí hay un caso muy particular sobre la embajada en Costa Rica y la denuncia incluso penal contra la actual embajadora María Faría y contra nueve de los diferentes venezolanos que estuvieron acompañándola.
En la toma normal, la toma entregada por el propio dueño de la casa, de la embajada, y ahora hay una arremetida, ¿no?, contra nuestra embajadora. Realmente es algo importante que ustedes y nosotros acá en Costa Rica debemos tratar, porque es un absurdo que la Procuraduría General de la República de Venezuela haya nombrado un abogado acá con poderes para la acción penal, siendo reconocido el gobierno de Guaidó en Costa Rica. Son hechos muy aislados, pero en todo caso los felicito, Gustavo, de verdad, por esta actitud valiente, y además felicito al gobierno norteamericano por reconocerle a ustedes pues sus derechos en estas acciones que han tomado. Sí, yo creo que además aquí cabe una reflexión, Eduardo, a nuestros hermanos países de América Latina, de la Unión Europea. Nosotros estamos enfrentando un régimen criminal. Yo siento que a veces hay vacilación, a veces no hay dimensión de la magnitud y de la calidad del régimen que nosotros estamos enfrentando en Venezuela. Hoy en Venezuela está una comisión de la ONU enviada por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Hoy en Venezuela están representantes del grupo este de contacto que se creó para propiciar un diálogo que está absolutamente agotada esa instancia como mecanismo para la solución al conflicto político en Venezuela. Bueno, el régimen se burla de la comunidad internacional. El régimen no le importa absolutamente nada que pueda estar la misma Michelle Bachelet y mete preso a el jefe de gabinete del presidente encargado Juan Guaidó. El régimen no tiene ningún tipo de escrúpulo y la comunidad internacional tiene que dar pasos mucho más firmes. La comunidad internacional tiene además que seguir el ejemplo de la determinación que ha tenido, por ejemplo, nuestro secretario general Luis Almagro en la OEA, la determinación del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay que entender que nosotros estamos luchando en contra de unos criminales que están atrincherados en el poder, y esa es la petición que hacemos millones de venezolanos. Esto no se trata de un problema entre dos partidos políticos que se están disputando el poder en una democracia. No, estamos luchando una tiranía, una narcotiranía que está enclaustrada en el poder versus el mundo libre y versus los demócratas que estamos luchando por conquistar la libertad. Yo creo que eso es muy importante que la comunidad internacional lo entienda y que se den pasos firmes, determinados en ayudar al pueblo venezolano a conquistar su libertad. Así es, Gustavo. Nosotros, como decía Eduardo, lo felicitamos por este logro que evidentemente se intentó hacer acá en Costa Rica, sin embargo no se tuvo el mismo apoyo del gobierno de este país. Sin embargo, continuaremos, digamos, como venezolanos a la espera de que estas decisiones ocurran y que, como bien dices, América Latina y los diferentes gobernantes del mundo entiendan la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. Un millón de gracias por tu participación, Gustavo, por habernos atendido, y estaremos en contacto en los próximos días. Muy amable. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao, Gaby. Eduardo, abrazo. Bien, eran entonces palabras de Gustavo Marcano. Nosotros vamos a un corte, pero antes los dejamos con este video que evidencia lo que estaba narrando justamente Gustavo Marcano y también Carlos Vecchio en los Estados Unidos con la recuperación de estas tres sedes diplomáticas de Venezuela en esas tierras. Los dejamos con eso y ya volvemos. El día de hoy le informo a todos ustedes que estamos tomando el control de tres activos de la República: la de la agregaduría que acabamos de ver, militar y naval, el edificio donde estamos actualmente, que presidía aquí el coronel Silva Silva. Gracias a que el coronel Silva Silva decidió respetar la Constitución, ponerse del lado del presidente interino Juan Guaidó, nosotros pudimos atender y preservar este activo, y por eso están las condiciones en que estamos viendo en este momento. También queremos informar que el día de hoy estamos tomando control de un edificio que pertenece a la República y que está en Nueva York, y que donde se llevan los servicios consulares de nuestro país. De todo esto se está dejando constancia legal, de inventario, notariada, para que quede certificado las condiciones en que se están recibiendo estos inmuebles. Por un momento piensen, si eso está pasando aquí en los Estados Unidos, ¿cómo será lo que pasa en Venezuela y lo que hemos vivido nosotros los 20 años? Ese es el pasado que hay que dejar. Eso es lo que representa Maduro. Destrucción. Este consulado va a estar al servicio de los venezolanos. Dejando el pasado, la destrucción, la oscuridad,
no solo con la bandera, sino el rostro de la esperanza. Ahí está. Y severidad de la crisis alimentaria, de salud y servicios básicos no ha sido completamente reconocida por las autoridades y las medidas que han adoptado han sido insuficientes. Los sectores vulnerables de la población, como niños, mujeres embarazadas, personas mayores e indígenas, han sido particularmente afectados. Mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de fuerzas de seguridad y grupos armados, pro gobierno, colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos durante las detenciones, amenazas e intimidaciones. Eso que veíamos era justamente el informe presentado este miércoles en Ginebra por Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. Recordemos que ella había enviado una comisión de su despacho para Venezuela a fin de que pudiese para que pudiese recoger la opinión y poder analizar en el sitio la situación de Venezuela. Finalmente pareciera que de allí ha surgido este informe en donde por primera vez Michelle Bachelet parece estar reconociendo varias cosas que ocurren en Venezuela, como es el caso de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, la existencia de colectivos armados. Además reconoció que este apagón que ocurrió recientemente exacerbó la situación de salud que sufren las personas y que aún no han sido cuantificados. En fin, creo que es una luz en el túnel para Michelle Bachelet este informe que ha arrojado este miércoles en Ginebra. Eduardo, no sé qué opinas. Bueno, evidentemente, contrario a muchos pesimistas, yo me puedo encontrar entre ellos, porque la actitud que se vio en Venezuela fue aparentemente parcializada. O sea, los delegados que mandó Bachelet parecían orientados más bien por el gobierno en las inspecciones, los interrogatorios, en las visitas que hicieron a hospitales, que hicieron a las cárceles. No hubo contacto con los presos, con los torturados, y parecía que había un informe contrario. No, no fue así, gracias a Dios. Creo que este informe, como lo decía un vocero internacional, es devastador, devastador contra el gobierno. Ya empezaron las reacciones sorpresivas del gobierno, es decir, ya están condenando a Bachelet también. Evidentemente que este informe de la alta comisionada de la ONU en derechos humanos va a ser fundamental. Primero, reconocer los derechos humanos en cuanto a que, por ejemplo, señala que hay, como quiero que lo sepa el mundo, hay una ley del odio. O sea, el gobierno considera que en su ley de odio, contra el odio, todo aquel que se manifieste contra el gobierno o aquel que condene cualquier acción, cualquier crimen contra el gobierno, ellos lo consideran odio y por lo tanto son objetos de persecución y de alguna acción penal contra ellos. Hasta ahí llegó el gobierno, de establecer leyes contra el odio, cosa insólita. Bachelet lo reconoce y además reconoce que es perseguido a la gente, que incluso llama que no se ha perseguido a la gente que declaró o denunció estos hechos de violación de derechos humanos en Venezuela. Por otro lado, en la parte de educación, reconoce un informe muy serio que hay más de 1 millón de niños que no asisten a la escuela porque los padres no tienen para el desayuno, porque las madres no pueden atenderlo, porque además se han ido los maestros. O sea, hay 1 millón de niños que están desnutridos, que no pueden ir por falta de alimentación. Además reconoce, eso muy serio y con muchos datos, en la salud, el alto nivel de mortalidad de las madres, sobre todo parturientas, y la alta mortalidad de niños. O sea, la morbilidad y la mortalidad han crecido vertiginosamente en Venezuela. Igualmente, en la economía reconoce este informe la situación de hiperinflación, que el gobierno se niega a hablar y el Banco Central no da datos, pero se reconoce pues la hiperinflación, que subió más de 1 millón por año,
lo cual ha devastado con el salario de los venezolanos. Igualmente, lo que llama la infraestructura ha reconocido que el apagón desmejoró, destruyó servicios como el agua, electricidad, servicios de transporte que no existe para los niños ni para la gente. Es bestial lo que pasa con la gente andando en camiones, andando a pie en diferentes medios de transporte diferentes a los normales. Y por otro lado, de alguna manera apoya la libertad de prensa y denuncia las persecuciones que hay contra los periodistas. Así es. Y no solamente eso, Eduardo, además ella solicitó a Maduro que le garantice la labor de la misión, que va a estar unos poquitos días allá en Venezuela, y pidió que no hubiese ningún tipo de represalias contra quienes hablaron con ellos. O sea, un tema importante, creo que finalmente se ha entendido la gravedad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y otra de las cosas, Eduardo, que también bastante curiosas, un poco más refrescantes, que fueron noticias durante esta semana, videos que se hicieron viral a través de las redes sociales, es el hecho de que Juan Guaidó preguntara a través de sus redes sociales cuál sería el titular que sueña leer muy pronto en los periódicos sobre Venezuela. Fue como una especie de ejercicio, un juego que hizo con la gente, con sus seguidores, donde las personas expresaron evidentemente que una de las principales cosas que quieren leer es que Maduro ya no es el presidente de Venezuela o que no está, digamos, allí metido en Venezuela. Y quienes se unieron a esta iniciativa justamente fueron los artistas, diferentes artistas y diversas personalidades venezolanas decidieron unirse a esta iniciativa, hacer un video donde ellos decían cuáles son los titulares que pretenden ver próximamente en los periódicos hablando sobre Venezuela. Con eso, hay un canto en el mundo. Ajá. Es muy importante señalar que en el encuentro del 22 en la frontera con Colombia, el llamado de los artistas fue, algunos muy fuertes por supuesto, uh-huh. Pero bueno, con Bachelet, Miguel Bosé, pero tuvo un efecto, el llamado al mundo, y esto es un canto, hay un canto en el mundo, un canto de lágrimas, un canto de desespero, un canto de un llamado. Hoy el propio Almagro dijo la cobardía de algunos países en no atender la situación de Venezuela. Bueno, vayamos pues a este video. Nos despedimos con esto, será hasta una próxima entrega de Desafío Democrático. Gracias por acompañarnos. Una nueva edición de Actualidad. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Estas son las noticias más importantes en nuestro país. Después de 20 años de dictadura, Venezuela conquista la libertad. Aerolíneas internacionales reanudan sus vuelos hacia Venezuela. Empresas expropiadas vuelven a sus dueños y recuperan su productividad. Después de 12 años del cierre, RCTV vuelve al aire. Hoy comienzan los juicios contra funcionarios que violaron los derechos humanos en Venezuela. Venezuela erradica la malaria y la difteria. Gracias a la cooperación internacional, Venezuela superó su crisis humanitaria. 3 millones de venezolanos han regresado al país. Por primera vez en 15 años, hay agua garantizada para todos los venezolanos. La UCB lidera el ranking mundial de mejores universidades en el mundo. UCB, UCB. Venezuela es el país con la menor inflación de América Latina. Inauguran 5 universidades para médicos y profesionales de la salud. Cacao venezolano es reconocido en PISA como el mejor cacao del mundo. 50.000 jóvenes se forman como maestros para enseñar en las escuelas públicas del país. Triatlonista venezolana rompe récords en los Juegos Suramericanos. Venezuela escolarizará. El país logra que todos los niños, todos, vayan a las escuelas. Venezuela se convierte en potencia energética de la región. La Semana de la Moda ahora tendrá sede en Venezuela. El café venezolano arrasa nuevamente en los mercados internacionales. En promedio, los venezolanos ganan el salario más alto de Latinoamérica. 50.000 jóvenes se forman como maestros para enseñar en las escuelas públicas del país. De Carabobo y Yaracuy son los nuevos fichajes de la NBA. Venezuela, el país más ecológico de América Latina. Venezuela con el mayor número de producciones visuales en Latinoamérica. Maracaibo cuenta con el hospital más grande y moderno de América Latina. Noticias que pronto, muy pronto, serán una realidad. ¡Vamos, Venezuela!